Vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra de Dios. Usted ya está allí pendiente, listo para la meditación. Y bien, arranquemos. Hoy le traigo un mensaje. Ojalá no lastimo conciencias. No le traigo una gran cosa, pero es muy interesante, como todas las prédicas, con cualquier intérprete. Hoy le traigo, mi hermano, Primera Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su primera carta, 4:16. Si nos damos cuenta, eso es el mensaje hoy día. Eso es el mensaje hoy día. 4:16, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice de esta manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiero que hagamos o que hagas notar esto, que hagamos notar. No es tan fácil entonces ganar la vida eterna, sino que hay que tener mucho cuidado. En todo me refiero. La palabra de Dios quiere que tengamos cuidado, pero en todo, no solo en una cosa, aquí en todo. Por eso dice: ten cuidado de ti mismo. Esto, cuando habla ten cuidado de ti mismo, eso, mi hermano, quiere decir: ten cuidado de ti mismo. Esto habla de la santidad por individual. Por eso dice: ten cuidado de ti mismo. Esto habla de la santidad. Y de ahí habla otro, y quiere decir dos, y de la doctrina, de lo que profesamos, de lo que creemos, de lo que estemos convencidos, de la doctrina, de lo que transmitimos a otros seres humanos. Por eso, aquí hay dos, así de rápido. Uno, la santidad por individual. Urge también que tengamos. Aquí habla, el segundo es, nos dice, de la doctrina. Pero la pregunta, mi hermano, la pregunta: ¿a poco hay muchas doctrinas? Por supuesto, mi hermano, muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Por eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha. Pero la pregunta surge, mi hermano: ¿pero por qué hay mucha si una Biblia? Sí. La Biblia es como la masa. Depende cómo la sabemos prepararlo con sus ingredientes. Eso está. Según cómo cómo lo arregla con sus ingredientes. La Biblia, mi hermano, es una. Entonces la Biblia es como la masa. Si te das cuenta, cualquiera lo podremos comparar. Un panadero, ponle así. Le sale todos los panaderos, le sale igual el pan que hacen todos los panaderos. Eso está la pregunta. Y la respuesta sería: no sale por igual. Sale diferente. Por esa razón. De igual forma también la Biblia. Pero ¿cómo es posible si es uno? Sí, la Biblia es uno. Pero ya le dije, según cómo lo quieras componer el pan. La Biblia, ya le dije, es como una masa, como usted quiera componer el pan. Ya depende por individual. Pero si usted preguntamos más, pero ¿cómo cuáles, hermanos?
podemos hablar de mucho, pero yo lo que sugiero, lo que nos sugiere la Biblia, tenga usted cuidado. Yo también, a mí me está diciendo también que tenga yo cuidado, tenga usted cuidado, tengamos cuidado, así en lo plural, tengamos cuidado. ¿Para qué? Si tenemos cuidado, no hay un peligro que surja hacia nosotros. Por esa razón, tenga cuidado. Uno mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Quiere decir vivir, analizar bien las cosas, concentrar bien en ello. Cuando haciendo esto, nos salvamos a nosotros mismos y lo salvamos, le ayudamos a todos aquellos que nos sigue, los feligreses que nos rodea, porque en cada ser humano, cada predicador, siempre tiene feligreses que le rodean. Por eso, mi hermano, eso ya queda por individual, ya queda en ti, en mí y en todos. Eso ya queda por individual. Por esa razón, mi hermano, la Biblia ya lo dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ya vimos. Si yo le explico cuáles son las diferencias, le voy a encontrar, ¿sí? Le puedo encontrar, mi hermano. Le puedo encontrar, pero no es el mensaje el día de hoy. No es el mensaje. Vamos a agregarle más. La Biblia está clara. Tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mi hermano, hay que tener mucho cuidado. Agrégale Primera de Pedro 4, 18. Primera de Pedro 4, 18. Aquí no solamente de una cosa estamos hablando. Esto habla, vamos a hablar de todas las cosas. Tanto en lo personal, individual, como vive el ser humano, y a las cosas de Dios hacia su palabra, la Santa Biblia. Pedro 4:18 dice de esta manera. Pedro 4:18 dice, primero de Pedro: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y mira nomás cómo pregunta, mi hermano. Nunca podríamos decir que gratis se gana la vida eterna. No se gana gratis, mi hermano. Tiene un precio, tiene un costo. El costo sería que tú te sacrifiques, que yo me sacrifique, que nos sacrifiquemos. Eso es el costo. Entonces, tiene precio. Aquí 4:18, si el justo, en otras palabras, el que lo intenta, el que lo trata, con dificultad se salva. ¿Cuánto menos entonces aquel que no le importa su vida? ¿Cuánto menos aquellos que no le interesa las cosas de Dios? No le interesa santificar su vida, mucho menos
cuidarse de la doctrina, no importa cómo lleve. Esto es un peligro, mi querido hermano. Aquí está diciendo la palabra de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es una pregunta, mi hermano. Por esa razón, analice tu vida, analice las cosas de Dios, analicemos, porque eso corre por cuenta individual. Aquí no se puede globalizar, mi hermano. Esto se hace individual. Por esa razón, tienes que analizar tú mismo. Por individual tenemos que analizarlo las cosas de Dios. No se puede globalizar, mi querido hermano, querido hermana. Lleve también a la mente, lleve a la mente, mi hermano, Mateo 16, 26. Lleve a la mente. 16, 26. Libro de Mateo. También, mi hermano, lleve a la mente, grábalo o anótala. 16, 26 de Mateo. Dice de esta manera. 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y que perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí está, mi hermano. Esto corre por individual. Aquí la pregunta hace: ¿qué aprovecha el hombre que gane el mundo entero y que pierde él? En otras palabras, aquí lo va a aprovechar estando en vida aquí en la planeta Tierra. Sí, lo va a aprovechar, pero hay un riesgo hacia la vida eterna. Por eso, mi querido hermano, querida hermana, tener mucho cuidado. Ten cuidado. Eso es el título del mensaje. Ten cuidado de ti mismo, en tu santidad y de la doctrina. Esto es el título del mensaje. Porque, mi hermano, si nuestra mente, si la mente de usted, si la mente nos lleva solamente a ganar el mundo entero, hay un riesgo de perder nuestra persona, nuestra vida. Debemos entonces, primero, tener cuidado uno mismo, y el segundo, cómo llevamos las cosas de Dios, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las escrituras. Y así entonces, ahora sí, Dios nos da que ganemos un buen número de personajes, bendito sea el nombre de Dios. Lo triste es solamente quererlo ganar el mundo entero. Eso está lo triste, solo por querer ganar. Transmitiendo lo que es la palabra de Dios, si Dios nos conceda esta misericordia que se gane un buen número, eso es muy bien. Nunca podríamos decir que está mal, no, sino que está bien. Pero lo primordial, mi hermano, donde iniciamos, tenemos que tener cuidado. Uno mismo y la doctrina. Ya dijimos, haciendo esto, nos salvamos a nosotros mismos y a todos los que nos siguen. Salvamos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. Yo creo que está clara la cosa, mi hermano. Muy bien.
tratemos, intentemos, porque ya corre a nuestra cuenta. Recuerde, corre a nuestra cuenta. Esto no depende de Dios, mi hermano, depende de usted, depende de yo. Dependamos así por lo individual, porque date cuenta, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9, ahí lo dice. Eso no depende de Dios, sino que depende por individual, por usted mismo. Porque Dios, mi hermano, Dios no vaya a decir de qué. Mejor leamos 3:9. Dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahora haga notar esto. No queriendo que ninguno perezca. Eso es la voluntad de Dios. No quiere que ninguno perezca. Pero créame, mi hermano. Y a veces nosotros, Dios no quiere que perdamos. Pero a veces nosotros, mi hermano, cometemos torpezas o cometemos errores. Y a veces lo hacemos a propósito. Al hacer a propósito, mi hermano, es un gran pecado. Es un gran pecado. Y ahora, pero si usted dice, pero es que así lo veo. Así lo veo. Ah, bueno. Si así lo ve, ¿está usted seguro? Bueno. Pero si solamente así lo quiere decir, pero no, no está de acuerdo, eso es un peligro. Porque aquí dice Dios, ya dijimos que Dios no le podemos echar la culpa de qué. Pero ¿cómo me va a echar a perder Dios? No, Dios no quiere que perezcamos. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Si falta santidad, tratemos. Si todavía la doctrina que llevamos está regular, mejoremos. ¿Sí? Todo se puede mejorar llevando lo que dice la palabra de Dios. Está en nuestras manos, está en nuestro alcance. Ya corre a nuestra cuenta. Repetidas veces hemos dicho, léame Santiago 4:17. Santiago 4:17. El pecado está cuando usted o yo lo torcemos a propósito. Cuando usted y yo no lo hacemos o no nos santificamos a propósito, ahí está el pecado. Si se habla de doctrina, si a propósito no lo queremos llevar de acuerdo a las cosas de Dios, eso es un gran pecado. La palabra de Dios dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y a propósito no lo hace, le es pecado. Entonces, pero si alguien diría, es que así lo veo, no porque lo tuerzo, así lo veo. Por eso así lo digo, así lo predico. Bueno, esperemos que Dios nos tenga misericordia. Aquí le digo, mi hermano, si a propósito lo tuerce uno, si a propósito lo cambia, si a propósito entonces lo oculta, no lo dice lo que es un peligro. El ser humano, pues,
En caso mío, pues eso no, no me importa, pues. Lo que sí, el peligro hacia Dios. Yo solamente le estoy transmitiendo este consejo. A mí no me meto en ninguna doctrina. Yo no me meto en verle su cómo lleva su santidad y así. Pero lo que sí es un consejo para que el título del mensaje, ya lo vimos a qué estamos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si hablamos en eso, mi hermano, pues claro que tenemos mucho de qué hablar, pero aquí nada más tener cuidado. Tenga usted cuidado, yo también, por supuesto, no solamente usted, tenga cuidado usted. Voy a tener cuidado yo en mi santidad y en la doctrina como estoy llevando, cómo está. Cuidado de no hacer, ahora sí, a propósito, no llevar a propósito, predicar a propósito, cambiar fue a propósito. Eso es un riesgo. Ya lo vimos, intentemos, trate, lleve lo que se debe, porque ya lo vimos. ¿Qué dice Santiago 4:17? Vamos por más. Claro, si usted trató, intentó, ya no le dio otra y otra cosa, no le dio, ya no, porque para usted le queda claro, no lo oculta a propósito, no lo cambia a propósito. Entonces, léame Mateo 25:21. Léame Mateo 25:21. Cuando usted, tu conciencia, está limpia, diría, pero es que así lo veo. No porque lo cambia, no porque lo oculta, no porque le busca forma para ganar el mundo entero. Bueno, aquí Mateo 25:21. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pero en mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque lo trató, lo intentó. Es que así lo vio. ¿Está usted convencido? Así lo vio, lo trató, lo intentó. No le quedaba otro. Entonces, es para ti esto. Es para nosotros esto. La palabra de Dios 25:21 y 23 también. Igual dice, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pero mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto ya corre a cada uno por individual, porque no se puede globalizar, como le digo. Aquí ya lo dijo entonces el Mateo 25:21 y 25:23. El verso 21 y el verso 23. Ya lo vimos. Aquí estamos hablando de feligreses. Aquí estamos hablando de cristianos. ¿Sí? Pero no solamente. También vayamos viendo Apocalipsis 21, verso 8. 21, 8 de Apocalipsis. Dice de esta manera. El 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi pueblo. Esto va a ser al final, hermano. El que venciere, porque ahorita estamos en plena carrera, en plena lucha. Al que venciere, eso sería al final. Verso 8. Pero los cobardes, cobardes, es aquel, cobarde no vaya a pensar, porque hay dos tipos de cobardía.
No vaya a pensar que el cobarde es aquel que le da miedo, que le asusta algo de las cosas. No. A los cobardes, al que no transmitió de acuerdo, el que no la vivió y no la transmitió de acuerdo a la palabra de Dios. Cobardía e incredulidad, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero aquí, hermano, podríamos decir, podríamos lavar las manos. Podríamos decir, bueno, ya no corresponde para mí, porque yo no soy cobarde, soy valiente. Sí, pero aquí habla de una cobardía, entonces, de ocultar o de cambiar las cosas de Dios. No habla de otra cobardía, porque si se habla de ese otro cobarde, bueno, pero aquí habla entonces, ya estando en las cosas de Dios. Porque dice que el que venciere, aquellos es que el que está en el mundo, pues nada, que están peleando, no están a la carrera, no están dentro de la de este, ¿cómo se dice? Carrera, lucha, no está dentro. Pues aquí es, aquí por eso dice, al que venciere, pues es lógico pensar de que es para los cristianos que están en lucha, en batalla, en carrera, para ellos son. Pero los cobardes e incrédulos, incredulidad, pues aquel que no lo pasa a creer, aunque lo ve ahí pasmado, pero no lo cree, los abominables, pues entiende que algo que no es para Dios, homicidas, pues es como asesinar, pero no solamente, si se habla de asesinos o de homicidas, no solamente de uno habla, no solamente de lo, hablando de lo literal, tomar una arma y matar, no, mi hermano, no. Si, eso ya hemos dicho repetidas veces. Allá en Mateo, si alguien dijere mal a su hermano, si alguien burló, criticó a su hermano, queda expuesto al lago de fuego. Entonces, no solamente matar en arma, con arma blanca o arma de fuego, no. No, mi hermano, posiblemente podríamos decir, eso ya no lo hago, ya no me corresponde, ya no me va a tocar, ya no es para mí. Pero aquí no solamente matar entonces con arma blanca o arma de fuego, también hay otra forma de cómo matar. Aquí entonces hay que entender, hay que saber y tener mucho cuidado de no matar, para no llegar a ser homicida. Y el que sigue, los fornicarios, quizás hay unos, aunque no todos en el mundo, hechiceros. Aquí también sale dos, mi hermano, el hechicero literal y el hechicero espiritual. Aquí también sale dos. Los idólatras, también, mi hermano, no solamente uno, hablando de ídolos, no solamente el que se forma, no, hay otra idolatría, mi hermano, eso ya hemos leído, ya hemos analizado, hay otra forma de idolatría, ¿sí? Por esa razón, nunca podríamos decir, eso ya no me toca porque ya no soy idólatra. No, de lo literal, pero en lo espiritual posiblemente estamos involucrados. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado también. Aquí habla dos, no solamente uno, sino que habla dos.
dos tipos de homicida, de fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, también, no solamente aquellos hablando en lo del mundo, no, también cristianos, posiblemente que caemos en eso nosotros como cristianos. Y al final dice, tendrán su parte en el lago de fuego, donde arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos entonces que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestros pasos. Por eso, ojalá que me hayas entendido, hasta aquí hemos llegado y que Dios nos siga bendiciendo.